El programa Generación Digital beneficiará a 122 mil jóvenes de la ciudad de Guayaquil con tablets de última tecnología. Ingresa a nuestro sitio web y sigue los pasos. Alcaldía de Guayaquil. Amigos y amigas de la posta, bienvenidos a esta transmisión especial en vivo para finalmente tener la solución al problema o a uno de los problemas que más aqueja al país. Estamos hablando de la crisis carcelaria, esta crisis que ha dejado masacres el año pasado y este año bastante graves y que deja claro una situación de inseguridad no solo dentro de las cárceles sino también fuera. Si ustedes eh, quieren conocer un poco más de cómo funciona el sistema carcelario, por ejemplo, podrían revisar los reportajes de Paso Plomo que eh, se realizaron aquí en la Posta y que dan una visión diferente de la situación. El gobierno se ha esforzado o ha dicho que está haciendo esfuerzos para poder solucionar esto y aparentemente hoy llega la gran presentación, la gran presentación de un plan para el sistema de rehabilitación social con enfoque en derechos humanos. ¿Qué significa esto? No ha habido mayores detalles. Hoy por la mañana el vocero oficial del gobierno, Carlos eh, Gijón, habló de otros temas, no se enfocó tanto en este que eh, contará con la presencia de el presidente de la república, Guillermo Lazo, de la ministra de gobierno, Alexandra Vela, y de la secretaria de derechos humanos, Bernarda Ordóñez. ¿Qué va a decir el día de hoy? Pues tenemos algunas eh, algunas dudas por ejemplo, cómo se puede enfocar desde los derechos humanos la situación. Pero también queremos oír sus comentarios, queremos escucharles a ustedes sus inquietudes sobre este plan. En Carondelet está eh, Jefferson Sanguña para también resolver un poco las dudas de este encuentro que, sin lugar a dudas, es una de las promesas más importantes que tiene el gobierno y uno de los compromisos más urgentes que resolver, cómo solucionar la crisis carcelaria. Este en vivo, y quiero aprovechar para decirles que este en vivo del día de hoy llega gracias al programa de generación digital de la empresa pública municipal DACE, que también entregará a 122 mil estudiantes de Guayaquil tablets con teclado Bluetooth, protector y ranura para tarjeta SIM, y esto representa, sin lugar a dudas, un gran apoyo para su vida académica y profesional. Yo cuando, cuando era estudiante de colegial me habría gustado tener una tableta para poder completar mis estudios. Ahora, como adulto, me gustaría tener una tableta. Estamos esperando, como les decía, que el gobierno nacional eh, envíe el link oficial para la conexión para poder conversar un poco con, eh, para poder conocer un poco de más de cerca este plan que eh, promete solucionar el sistema eh, carcelario, solucionar los problemas, las matanzas, la guerra interna que existe. Pero este no ha sido el único tema que se ha tratado el día de hoy puesto que también hoy la Comisión de Fiscalización, en otro tema, ha estado presentando los resultados de algunas de las investigaciones que ha hecho con respecto a las universidades emblemáticas y sobre todo con respecto a Yachay. ¿Qué pasa con Yachay? Pues resulta que, tal y como lo advirtió la posta en el Safari de Elefantes Blancos, hubo un robo descarado y sobreprecios exagerados. ¿Cuáles sobreprecios? Cuatro vitas, un automóvil, no, un, un SUV mediano, Costaron medio millón de dólares. El SV en el mercado no supera los 20 mil, tal vez. Y estos se compraron en medio millón de dólares, cuatro. O sea, 125 mil dólares cada uno. Si esto no es sobreprecio, ¿qué es? La Comisión de Fiscalización también encontró una supercomputadora que, como decían en los comentarios en las redes sociales de la posta, es importante que una universidad pública cuente con una supercomputadora. Pero esta supercomputadora costó 6 millones de dólares y necesita un mantenimiento mensual de 10 mil dólares. Esta inversión importante y necesaria para los estudiantes es lo más responsable cuando el gobierno no estaba atravesando sus mejores momentos económicos. Y vamos a leer algunos de los saludos, por ahí ya está eh, Jefferson, también nos está escribiendo Jefferson Sanguña, que está desde el punto, y nos dice que todavía tienen algunas demoras en SECOM. No nos sorprende que el gobierno nacional se demore. Eh, desafortunadamente ha sido una de las características, se retrasan de los ofrecimientos y de los inicios. Pero contándoles más de Yachay, resulta que tal como advertimos en el reportaje de Safari de Elefantes Blancos que ustedes pueden encontrar en las redes sociales de la Posta, también hay cinco edificios con daños estructurales fuertes, graves, que deberían ser derribados, según la Contraloría, según un informe que presentó. Estos, eh, estas edificaciones que se supone que eran parte de la gran ciudad del conocimiento, donde iba a estar la universidad Yachay, donde iba a estar la empresa pública Yachay, no sirven, fueron mal hechos y ahora hay responsabilidades legales que seguir. Además, otro de los grandes problemas que hay en Yachay es que debido a la construcción con irregularidades, debido a las contrataciones con sobreprecio y debido a las otras irregularidades, el 80, hay 83 glosas emitidas por la Contraloría General del Estado. Nosotros en, en las redes sociales, en, en nuestras cuentas, hicimos una publicación sobre cómo el correísmo se fumó la plata en Yachay. Y es una forma de decirlo bastante cercana a la realidad, porque en lo que va desde su creación en 2014 hasta la fecha, más de 600 millones de, dola, 600 millones de dólares se han utilizado en Yachay. Y los resultados no han sido los esperados. Yo recuerdo que mucha gente reclamaba eso porque hablaban de que Ayachaya ha dado como resultado estudiantes brillantes que están en diferentes becas alrededor del mundo. Y sí, es muy importante, pero recordemos que la construcción costó más o menos 1.500 millones de dólares, sin contar con los 600 millones de dólares eh, invertidos para pago de salarios administrativos, de servicios básicos. Es decir, estamos hablando de más de 2 mil millones por un poco más de 1.300 graduados. La relación es lo que no está bien. Tener una universidad emblemática especializada en ciencias es una muy buena idea. Pero cuando el sobreprecio del correísmo, cuando el sobreprecio de las irregularidades en la administración de eh, Rafael Correa se dejan ver, claro, ahí ya no es una inversión tan inteligente. Y desde el correísmo ya estaban hablando todos sobre eh, en las redes sociales, sobre todo, hablando del de el hashtag Yachay se defiende. Yachay se defiende como, como para defender la gestión de Rafael Correa. Había algunos asambleístas ahí, por ejemplo, a Marcelo Holguín, a, a Fernando Cedeño también, a Fausto Jarrín, defendiendo la inversión en Yachay, pero ocultando u omitiendo ciertos detalles, porque no están diciendo... Lo que se ofreció, lo que costó y lo que finalmente hay. De todas maneras, también este es un esfuerzo de la Comisión de Fiscalización. Eh, Ana Belén Cordero, en este espacio en Café La Posta, hoy en la mañana, explicaba un poco cómo se hizo la investigación, cómo se recabó información y también eh, un trabajo importantísimo del asambleísta Fernando Villavicencio, que ha estado siguiendo de cerca a esta, a esta universidad, Ayachay. Pero no solo a Yachay, sino al resto de universidades emblemáticas que se crearon durante el gobierno de, de Rafael Correa. Una de estas, por ejemplo, la Universidad de las Artes, la otra la Universidad Amazónica, que fueron proyectos que sonaban bonito en el papel, pero que desafortunadamente una mala gestión y una mala planificación permitió que eh, se llenen de irregularidades. Vamos a comenzar a leer un poco los comentarios de ustedes, que ya nos están haciendo llegar sus observaciones. Veamos qué dicen. Por ejemplo. Esteban Toral nos saluda. Hola Esteban, ¿cómo estás? También eh, Willy Salazar nos manda saludos desde España. Eh, William Guerre Willy Guerrero Salazar. Hola desde España. También los derechos humanos para quién. Evan Enríquez pregunta esto y esto es importante saber porque el enfoque de derechos humanos es un enfoque de derechos humanos para los reclusos. ¿Qué alternativa se va a dar? va a existir un verdadero sistema de rehabilitación social, porque en algo podemos coincidir, por más diferencias ideológicas que tengamos. Es que en el país, ni en el gobierno de Correa, ni en el gobierno de Moreno, y ahora en los nueve meses de gobierno de Lazo, no se ha presentado y no ha existido un plan de rehabilitación social. Lo que existe es un plan de hacinamiento de personas que cometieron delitos, de personas sentenciadas, que están metidas en centros de reclusión y nada más. Los centros de reclusión son mal llamados centros de rehabilitación social porque no hay ningún proyecto de rehabilitación que realmente genere un cambio en la vida de quienes entraron ahí. Y ese es uno de los grandes pendientes que hay. Eh, Pandora Cleopatra dice que ella apuesta que sueltan a la mitad de la población carcelaria. Claro, ahí reducen el hacinamiento, pero no creo que sea la mejor solución para la inseguridad en el resto del de país, en todos los espacios donde vemos que ya... Va permeando de a poco la situación de los la inseguridad dentro de las cárceles hacia afuera y esto es algo que se evidenció claramente en en paso plomo donde ya se habló de este tema donde ya se eh, mostró la realidad interna cómo se controlan las prisiones dentro y donde el estado no llega donde desafortunadamente la autoridad de la policía del ministerio de gobierno no tiene peso, ahí pesa la autoridad de los grandes líderes de, los, eh, de, los, de las bandas criminales del Ecuador, que proponían, al menos en ese, en ese especial, en ese programa de, en ese, de cuatro capítulos que tuvo Paso Plomo, proponían caminos de solución. El gobierno dio ya un paso con la creación de una comisión para que esté a cargo del tema y ahora viene este plan. Lo importante aquí es comenzar ya a trabajar de manera coordinada mientras vemos uno de los mensajes que dicen, deben pedir apoyo, contribuir un nuevo centro, construir un nuevo centro de, de privación en la península de Santa Elena, lejos de la carretera con una sola vía de ingreso a un kilómetro alambrada de guerra con 20 hilos de electricidad. Me criticarán por ese, pero ese es mi pensar, dice un, eh, un espectador anónimo. Le escribo desde la capital Arrocera y Ruta del Mango del Ecuador, la bella ciudad de Daule, que desafortunadamente Daule, y, y gracias por tu comentario, Daule también enfrenta graves problemas porque Guayas han tenido fines de semana extremadamente violentos. La semana pasada, ustedes recordarán que el Ecuador amaneció con dos personas colgadas en un puente de Durán, una señal ya brutal de la, de la violencia. Hoy en Guayaquil, o más bien la noche de ayer en Guayaquil, un joven de 21 años eh, fue asesinado a través de una explosión en su cabeza. Le, le, sus, sus asesinos le, le incrustaron explosivos y lo lanzaron en la vía para que explote. Encontraron eh, la semana pasada también una cabeza en la calle. Es decir, los niveles de violencia comienzan a ser altamente preocupantes. Y hay muchos reportes que muestran que estos índices de, de violencia, que estos ejemplos de violencia en las calles son fruto de eh, también la falta de un sistema penitenciario que haga un trabajo de rehabilitación, que haga un control en las cárceles y la violencia sale de las cárceles hacia las calles. Todo esto, toda esta problemática evidentemente tiene que ser abordada desde el gobierno central con un plan integral, un plan que eh, no solo busque soluciones parciales, Sino que busque y se enfoque en soluciones a largo plazo. También desde. Eh, desde Napo también. Saludos cordiales. Nos manda eh, Boris Araujo. Nos cuenta también Omar Ibarra. ¿Y la delincuencia en las calles para cuándo? Claro, es lo que decía. Este puede ser el paso para que comencemos también a. para que comencemos a buscar soluciones. Desde lo más grave, desde las matanzas en las cárceles hacia afuera. Un plan integral de seguridad, no solo para un enfoque de derechos humanos dentro de las prisiones, sino también fuera de ellas. Nos mandan más mensajes, ya nos están mandando mensajes desde Nueva York, ya es hora de que el presidente ejerza el poder y tome decisiones. Sí, a lo mejor ya es hora de pasar del discurso a los hechos. Quizás este plan sea el primer paso para llegar a ese objetivo. ¿Qué más? Nos mandan saludos que eliminen la ley. Que al mínimo robo, meterlo preso. Esa ley la creó Correa. Como muchas cosas que Correa hizo y que ahora estamos pagando las consecuencias de, esos, de esas malas decisiones, aunque hay mucha gente que todavía defiende ese modelo, ese modelo fallido de gobierno. Deben pedir apoyo y contribuir, construir un centro, lo que les decía, reestructurar los pabellones, darles eh, en los bolsillos a las mafias dentro del penal para que no tengan fuerza. Al librito también dice que la mesa de diálogo es por gusto, la señora colombiana eh, solo se toma fotos, la alta comisionada se refiere él. Nosotros esperamos todavía eh, la conexión, no sé si eh, de pronto Jefferson se ha conectado de alguna manera, me dicen que no, le voy a decir, trabajemos Jefferson, ¿qué te parece? Para que pueda contarnos un poco cuál es el ambiente. Eh, Dentro de Carondelet, recordemos que esta rueda de prensa fue anunciada el día, ya se hablaba de este evento desde el día viernes, porque claro, la solución integral es compleja, necesita de todas las aristas y la Secretaría de Derechos Humanos ha estado trabajando incluso en unos casos, en casos de las masacres eh, penitenciarias en, en Guayas, incluso antes que eh, entidades como el Ministerio de Gobierno. La eh, secretaria Bernardo Ordóñez ha recorrido los pabellones, ha recorrido las cárceles, eh, claro, sin, eh, sin exponerse, eh, pero ha estado ahí tratando de buscar el camino eh, ideal. Nosotros estamos tratando también de establecer la conexión con Jeff o con la presidencia, pero alguien, alguien que se comunique, alguien que nos dé una respuesta, porque no terminan de hablar. El gobierno entiendo yo que debe estar reunido para presentar este plan con la ministra de gobierno Alexandra Vela, que ha sido el objeto principal de las críticas ante la falta de una política para eh, la seguridad. Y claro, esto involucra a las cárceles. ¿Qué más les contamos? Además, les contamos que hoy se celebra el Día del Médico Ecuatoriano a propósito del de nacimiento de Eugenio Espejo. Eh, Hoy se celebra esta importante fecha que también es un llamado a la reflexión por todos los problemas que han enfrentado los médicos en el país. Es decir, nosotros hoy podemos decir feliz día del médico, pero el gobierno y el municipio y las entidades eh, cantonales no han respondido de igual forma e incluso si... Eh, dice Jeff, que ya mismo hay la conexión y que si no, él ya mismo se conecta para contarnos qué está pasando por allá, mientras yo le estaba contando un poco del día del médico ecuatoriano, pero quiero escuchar sus criterios. ¿Qué piensan de el manejo de seguridad del gobierno nacional? Buenos días, César Molina, ya nos manda sus saludos, también desde el Bronx, JCC, una solución es el ex penal García Moreno, con un millón de dólares nada más se lo pone a funcionar, para tanta people. crear una cárcel de seguridad nacional más cadena perpetua y se acaba esto dice holo en youtube. la pena de muerte es un tema que también abre un debate enorme eh, para los defensores de derechos humanos yo creo sin, sin saber qué dice el plan creo que si es que el plan se llama plan de rehabilitación social con enfoque en derechos humanos la pena de muerte no será tratada ni de cerca porque claro, esto atenta contra todos los tratados internacionales. ¿Qué más? ¿Qué más nos cuentan ustedes? Desde un punto de vista sociológico, la problemática no se mejora si no se crean políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de los lugares donde existe extrema pobreza como Durán. Eso es muy cierto y esto es de Luis Fabián Elizalde. Muchas gracias por tu comentario, porque en efecto... La política para rehabilitación social dentro de la cárcel es solo una consecuencia para que las personas que están ahí hayan llegado hasta ahí, pasaron por todo un proceso afuera, por situaciones de pobreza extrema, por situaciones de falta de educación, de acceso a servicios básicos, que motivan el origen de crímenes en muchos casos que derivan en la cárcel. Entonces, claro, ¿cómo plantean, cómo plantea el gobierno un plan de solución integral cuando muchas veces eh, cuando muchas veces no hay una política desde el inicio. Jefferson sanguña me cuenta que ya está por ahí. No sé si podemos establecer conexión para conversar un poco con él. Me, me dice que está ya conectado. Mientras se conecta, mientras establecemos esta conexión, contarles también los importantes pasos que se han dado en otros temas, ¿no? En el tema de seguridad es sin lugar a dudas una de las patas flacas del gobierno del presidente Guillermo Lazo y uno de los pedidos que más se ha reclamado ante la ola de inseguridad. Y ante las matanzas en las, en las cárceles del Ecuador. Esto ha sido contenido de alguna forma, porque al menos en las últimas semanas no se ha oído de mayores escándalos, pero no porque hay una política, sino porque se han aplicado soluciones de algún tipo parche, como la presencia de las Fuerzas Armadas en, en los principales puntos, en las zonas más delicadas, y también la intervención de otras autoridades, como el gobernador de Guayas, eh, Pablo Aro Semena. Sin embargo, no hay un norte conjunto. ¿Cómo puedes solucionar un problema si no tienes un mapa que te lleve hacia esa meta? Y ese mapa es un plan. Nosotros esperábamos con gran expectativa este día para la presentación de este plan y para ver que, en efecto, el Gobierno Nacional está trabajando de manera ordenada para poder solucionar los problemas de seguridad dentro y fuera de las cárceles. Desafortunadamente, hasta ahora, como les comentaba, el problema se ha limitado a soluciones parche y a señalar a otros. Es decir, el gobierno nacional señaló a la Asamblea Nacional por la falta de aprobación de leyes para eh, reforzar la seguridad en el país. Pero existen las normativas. Esto han dicho varios expertos. Existen las leyes y lo que, no, lo que pasa es que no se cumplen, no se respetan y no se siguen. Así pueden existir 25 mil leyes que si no hay una solución pues estamos todos perdiendo el tiempo redactando y gastando papeles. Todavía no se conecta mi amigo Jefferson Sanguña. Me gustaría mucho saber qué está pasando por allá. Sí, ahí está, por fin. Jeff, ¿me puedes escuchar? No sé si me escucha el Jeff. ¿Cómo estás, Javi? ¿Me escuchas? Hola, Jeff, ¿cómo estás? Yo te escucho perfectamente, vos. Yo te escucho perfectamente. Javi, amigo de amigos de la posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos esperando ya al presidente de la República, Guillermo Lazo, en lo que será esta presentación de la famosa política pública del sistema de rehabilitación social, algo que se prometió entre las acciones urgentes cuando se desató todo el... los lamentables hechos en las cárceles del país, y pues se prometía que este iba a estar para marzo, pero se han puesto a trabajar, pero a full, ...y lo están entregando con anticipación... ...entonces... ...estamos esperando... ¿no? También, ...ustedes ven en pantalla la Secretaria de Derechos Humanos... ...Bernardo Doñes... ...tenemos entregado a la persona de eh, su izquierda... ...o a la izquierda de sus pantallas... ...es uno de los comisionados... ...en temas de derechos humanos... ...que ha apoyado en el tema de la política pública... ...hemos visto varios ministros... ...rena a la izquierda... ...están ministros del eje social... ...ministra de salud... A la doctora Jimena Garzón, el señor Patricio Donoso, ministro de tra Trabajo, eh, María Brown, del Ministerio de Educación, Sebastián Palacios, de Deportes, del ministro de Defensa, eh, el señor Hernández, hemos visto del CNC también, estaba aquí el secretario, el señor Rivadeneida, eh, pero bueno, ellos se encuentran por ahora, como les decimos, estamos esperando ya que llegue el presidente de la República, dijeron que en pocos minutos ya se estará integrando a lo que será la presentación de esta política pública del sistema de rehabilitación social. Eh, Javi, si volvemos contigo para comentar un poco, porque quiero ver eh, un poco de los temas también que tenemos, ahí estamos, eh, eh, sí. los temas que tenemos desde acá, eh, que podemos también adelantarles. Oye, me llama un poco la atención que no esté en la mesa principal la ministra de Gobierno como titular de la situación, no sé. Viendo que hay tres puestos, pensaría que no va a estar y me llama un poco la atención. ¿No está por ahí ella? No, no está por acá, ¿verdad? Yo también me iba a preguntar lo mismo, pero por ahora no se la ve por aquí um, ni en el otro lado de las sillas, a menos que entre con el gobierno, con el, gobierno, con el presidente de la república. Tal vez entre con él, eh, pero por ahora no, no, no le vemos por acá todavía. Y qué, qué gran falla, ¿no? Cuando tiene que ser la cara de... Eh los planes de seguridad, porque claro, un plan de rehabilitación social, sin lugar a dudas, tiene un efecto en la seguridad nacional. Si hay menos eh, problemática dentro de las prisiones, es un poco lo que nos han dicho los expertos, lógicamente. Ah, a va a ingresar el presidente ah, de la pues, República. ¿sabes? Perdón, que te interrumpa. No, no, Ingreso así eres siempre. El señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República de Ecuador. Ahí está el presidente, ahí está la ministra de ah, ya, está. ya, ya. Ahí está, y vemos también al secretario de comunicación, señor Eduardo Bonilla, secretario jurídico Fabián Pozo. Eh, como ven, está haciendo su entrada el presidente de la República. Vamos a ver si es que tenemos o no la conexión. Sí, la tenemos. En eh, ¿Sí? este momento Perfecto. nos enlazaríamos con Por la favor, conexión hola, oficial señor. y luego comentamos. Con su venia, señor presidente. Damos inicio a la presentación de la Estrategia Nacional de la Política Pública del Sistema de Rehabilitación Social. Veamos, Saludamos secretaria. a todas las autoridades que nos acompañan esta mañana. Por el este Gobierno plan. Nacional presenta al país... Seguiremos la... leyendo sus comentarios y sus preguntas para luego poder eh, conversar con Jefferson, que va a estar en el lugar mientras escuchamos la conexión oficial con un mejor sonido, obviamente con todos los equipos que Eduardo Bonilla tiene para poder hacer una transmisión en vivo y en directo desde... De led. Luego nos conectamos con Jefferson para seguir avanzando en esta discusión. Y ustedes sigan poniendo los comentarios. Creo que hay cosas muy importantes que eh, han destacado ustedes sobre el plan que debería eh, ponerse en marcha para las cárceles. Ahí está el presidente, ahí está la Ruth Campaña, una muy buena amiga. Empezamos con esta transmisión y nos unimos enseguida. Intervención del director general del SNAI, general de distrito Pablo Ramírez Erazo. Buenos días con todas y todas. Excelentísimo señor presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo Mendoza, ministras y ministros de Estado, Jan Jarab, representante de, regional de Naciones Unidas, invitados especiales, damas y caballeros, medios de comunicación. Inicio agradeciendo al señor presidente de la República, Guillermo Lazo, por creer y dar esperanza a las personas privadas de la libertad a través de nuestro servicio por confiar en una labor en la que estamos liderando desde la SNAI para humanizar, dignificar y transformar el sistema penitenciario. Venimos enfrentando una dificultad en el sistema penitenciario. Esta es una afectación social para nuestro país, sin embargo, es posible direccionar a través de acciones oportunas y apego a la credibilidad en nuestra misión institucional enmarcada bajo la dignificación, humanización y transformación. Creemos que la eficacia penitenciaria se potencia en la corresponsabilidad institucional y con la eficiencia transversal, lo que incluye la suma de voluntades y esfuerzos. La proliferación de riesgos de diversa naturaleza y complejidad a escala, a escala global nos plantean desafíos a la seguridad penitenciaria. Por ello, desde el SNAI Trabajamos en una línea que contrarreste, anticipe y prevenga el impacto de fenómenos sobre la seguridad, Estado y ciudadanos. Estamos transformando el escenario de la seguridad penitenciaria que recibimos. Por ello mencionaré algunas de las estrategias y acciones. Fortalecimiento de la institucionalidad. A fin de corregir las falencias diagnosticadas interinstitucionalmente, trabajamos en reformas legislativas y en la elaboración de instrumentos para fortalecer el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Una de las principales metas alcanzadas en estas semanas es la promulgación de manuales, protocolos y un código de ética para estabilizar y fortalecer la, el funcionamiento del área administrativa y operativa. Están en marcha reformas a la estructura orgánica funcional y estatutos. También estamos trabajando en una reforma al Código Integral Penal para respaldar y regular el trabajo del cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciaria. Profesionalización del servicio. Estamos bajo la estructura de una primera escuela penitenciaria, con lo cual estamos cumpliendo el reforzamiento de la seguridad interna de los centros con el apoyo de varios países de América Latina y Europa. Reducción del hacinamiento. Próximamente presentaremos el proyecto Renacer a través del cual se entregarán, entregarán beneficios penitenciarios de manera progresiva en un año y además iniciaremos con un proceso de adquisición de dispositivos de vigilancia electrónica. En concordancia a los mismos, daremos seguimiento, ya que los trámites deben ser simplificados, ágiles, rápidos y oportunos y esta acción también favorecerá a la Policía Nacional, cuyos miembros custodian arrestos domiciliarios. Modelo de gestión y prestación de servicios penitenciarios. En respuesta a la necesidad de planificar, organizar y ejecutar la prestación de un servicio efectivo, infraestructura existente con la capacidad instalada, niveles de seguridad y público objetivo, implementaremos la tipología y clasificación de los establecimientos prestadores de servicios penitenciarios a fin de brindar una atención especializada a las diferentes poblaciones. Nuestro trabajo estará cumplido con la reinserción como cierre exitoso de un ciclo de rehabilitación y para esto caminamos a paso firme a la transformación del sistema, cumpliendo con los ejes necesarios para devolver a la sociedad personas con conocimientos y capacidades con los cuales aportarán a sus familias y contribuirán de manera positiva a su entorno. Las NAID es parte fundamental de las diferentes estrategias de acciones para contener y mejorar oportunamente el orden social y recuperar la confianza de segundas oportunidades de las personas privadas de la libertad. Este servicio, reconociendo la finalidad de la resocialización y de la reinserción efectiva a las sociedades más sanas y más vivas, cree en el porvenir, la esperanza colectiva por un sistema penitenciario en paz. De ahí que sea este escenario la oportunidad para resignificar las trendezales, los trascendentales logros que están transformando el sistema, recobrando la confianza colectiva, trabajando por una atención social con mirada a un tratamiento penitenciario real, donde se forjen seres humanos que sean personas de cambio cuando recobren la libertad. Todo se vuelve posible si es, existen sinergias institucionales por un sueño común que nos moviliza, un sistema penitenciario humanizado, la mitigación de violencias intramurales, la prevención y anticipación de escenarios criminales, no dejaremos que el tiempo nos gane la partida, pero necesitamos el apoyo y corresponsabilidad interestatal para seguir alcanzando los objetivos trazados. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del director general del SNAI. Lectura del decreto ejecutivo por parte del secretario jurídico de la presidencia, doctor Fabián Pozo. Señor presidente, distinguidos ministros, ministras, secretarios y secretarias de Estado. A continuación, procedo a dar la lectura del extracto del decreto a firmarse el día de hoy. Considerando que el numeral 18 del artículo 147 de la Constitución de la República atribuye al presidente la facultad discrecional de indultar, rebajar o conmutar penas de acuerdo con la ley, que el SNAI informó que el sistema de rehabilitación social alberga a 34.821 personas privadas de libertad, en una capacidad instalada para 30.169 plazas, que el Estado debe adoptar medidas de corto plazo que permitan intervenir en el sistema mientras se continúan las medidas de mediano y largo plazo que mejoren las condiciones de las personas privadas de libertad en el marco de la protección de los derechos y rehabilitación social en ejercicio de sus facultades que le confiere la Constitución decreta conferir el indulto presidencial a favor de toda persona privada de la libertad que reúna todos los siguientes requisitos. Primero, sentencia condenatoria por alguno de los siguientes delitos: robo, hurto, estafa, abuso de confianza, haber cumplido al menos el 40% de la pena privativa de la libertad impuesta en el caso de que se trate de personas sentenciadas bajo el Código Penal, y código de procedimiento penal y haber cumplido al menos el 60% cuando se trata de personas sentenciadas bajo el Código Orgánico Integral Penal. Tercero, que no mantenga otras sentencias condenatorias ni medidas cautelares vigentes en su contra. Cuarto, que no tenga un proceso penal ni investigación previa en su contra. Quinto, que no haya sido sancionada disciplinariamente por la comisión de faltas prevista en el Código Orgánico Integral Penal desde su ingreso al Centro de Privación de la Libertad. Afirmarse el día de hoy en el Palacio Nacional, Guillermo Lazo Mendoza, Presidente Constitucional de la República. Procede para la firma del decreto ejecutivo de indulto para personas privadas de la libertad por parte del señor presidente constitucional de la República de Ecuador, Guillermo Lazo Mendoza. Ahora para tratar sobre la política pública de derechos humanos interviene Bernarda Ordóñez Moscoso, secretaria de Derechos Humanos y presidenta del directorio del organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social. Señor presidente, buenas tardes, ministras, ministros de Estado, autoridades público presentes. En Ecuador hay más de 35.000 personas privadas de libertad. Estas palabras son para ellos. En primer lugar, quiero enviar mis sentimientos de solidaridad a todas las familias de las personas privadas de libertad, a sus madres, que hoy nos miran y nos escuchan desde sus casas, desde sus trabajos, desde la calle. Decirles que su dolor es nuestro dolor y que desde el Gobierno Nacional vamos a trabajar incansablemente para que los hechos de septiembre y noviembre nunca más se repitan en el país. Desde que asumí la presidencia del directorio del organismo técnico el pasado 1 de octubre del 2021, por delegación del señor presidente Guillermo Lazo Mendoza y junto con los ministros del directorio del eje social, hemos enfrentado grandes desafíos. Y tal como lo anunciamos en octubre, hoy hemos cumplido. Entregamos al país la primera política de rehabilitación social con un enfoque de derechos humanos. Y gracias también al apoyo decidido de las Naciones Unidas. Todos somos de Ecuador y desde el primer momento planteamos un solo objetivo, trabajar en una política pública que garantice a quienes se encuentran privados de su libertad tengan una segunda oportunidad para crecer, para soñar en un proyecto que reivindique sus derechos y garantice una verdadera reinserción social. Con esta línea de acción iniciamos la primera sesión del directorio del organismo técnico y planteamos una hoja de ruta que permita desde cada ministerio cumplir con un rol fundamental e importante para cada uno de los centros de privación de libertad y de adolescentes en conflicto con la ley penal. Para generar cambios importantes y reales es necesario conocer la realidad, conocer a quienes viven en el sistema penitenciario. En este sentido, tuvimos más de 62 sesiones de trabajo entre máximas autoridades y equipo técnico. Entrevistamos, conversamos y dialogamos con más de 2.600 personas privadas de libertad y sus familiares. Y sin olvidar, por supuesto, a las 17 instituciones del Estado y a las 20 organizaciones de la sociedad civil y académicos que hoy se encuentran aquí presentes y que junto a ellos logramos construir un proceso histórico y participativo en el que se recogen 308 líneas de acción, actividades que deben ser cumplidas por el Estado ecuatoriano enmarcadas en el profundo respeto a los derechos humanos. La política pública de rehabilitación social está centrada en la persona privada de libertad. En el goce efectivo de sus derechos fundamentales para cumplir con el mandato de la Constitución en su artículo 35, que son grupos de atención prioritaria y merecen y demandan una atención especializada. Una persona puede estar privada de su libertad, sin embargo, no de su dignidad, de ahí la importancia del eje social, del derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la cultura, al deporte, como herramientas fundamentales para la reinserción social. Y son estas las obligaciones del Estado quienes estamos llamados a cumplir. Esta política pública, además, cumple con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en más de 20 de sus metas y contribuye también con seis objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Creando Oportunidades. En este sentido, me permito agradecer el trabajo y el aporte invaluable de la Secretaría Nacional de Planificación del Ministerio de Gobierno y de la Secretaría de Educación Superior por su trabajo invaluable y sus aportes en la construcción de esta política pública. Este trabajo debe y debe hacerse en conjunto. Requiere un presupuesto y sobre todo la voluntad de toda la sociedad. Como directorio, semanalmente trabajábamos desde las máximas autoridades. Para evidenciar los primeros datos y las primeras soluciones a esta problemática, y veíamos que el más del 40% de las personas privadas de libertad nunca tuvieron una experiencia de trabajo previo, que empezaron niños a los 10 a los 11 años a involucrarse en las redes de violencia del narcotráfico y que lamentablemente más del 50% de ellos hoy tienen entre 18 y 30 años se encuentran en el sistema penitenciario. Es decir, estas personas, como indiqué, fueron niños e iniciaron sus actividades a esa corta edad. De ahí la importancia de esta política de rehabilitación social para recuperar a la niñez y a la juventud. Crecer sin oportunidades y en el olvido del Estado por varios años nos ha dado estos dolorosos resultados como país. Y desde el Gobierno Nacional hemos enfrentado con decisión y acciones cada una de estas problemáticas. Aprovecho la oportunidad para agradecer profundamente el apoyo técnico de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos, en la persona de Jan Yaraf, a Lena Sabeli, a Paola y por supuesto a nuestro consultor y asesor experto José Galeano. Estos datos que recogimos en el directorio del organismo técnico reflejan la oportunidad histórica de recuperar a una generación entera, que ha sido olvidada por el Estado por más de 15 años. Esta es la oportunidad de garantizar los derechos a 35 mil personas privadas de libertad y a sus familiares, que hacen un universo de 100 mil personas. La garantía por una vida digna, con respeto a los derechos humanos, es el mandato de este Gobierno Nacional. Invertir hoy en los más olvidados, invertir hoy en la rehabilitación, no solo es un deber moral, sino una responsabilidad irrenunciable. Hoy el país marca un precedente muy importante para la región y para Latinoamérica en presentar su política pública de derechos humanos para la rehabilitación social. Y esta de aquí se ha convertido en la causa, la causa del Gobierno Nacional que merece y por todos los días trabajamos, porque creemos en las segundas oportunidades. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la Secretaria de Derechos Humanos. Intervención de Jan Jaraf, representante para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Guillermo Lasso, señoras y señores ministros, todas y todos presentes. Es un gran honor estar aquí hoy con ustedes. En nombre de la Organización de Naciones Unidas, en particular de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, agradezco el espacio, la confianza y la apertura para permitirnos acompañar al gobierno de Ecuador en su respuesta a esta crisis penitenciaria. Estoy acompañado por la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Ecuador, Lena Savelli, quien se junta a este saludo. El compromiso de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás reconoce a las personas privadas de libertad como un grupo particularmente vulnerable. Los sistemas judiciales y penitenciarios tienen un rol importante no solo proteger a la sociedad del crimen y prevenir la reincidencia, sino también dar una nueva oportunidad a los seres humanos quienes se encuentran privados de libertad. Sin embargo, en muchos países del mundo, en muchas partes del mundo, en particular en América Latina, estos sistemas enfrentan desafíos estructurales sobre uso de privación de libertad que lleva al hacinamiento, condiciones precarias que complican la resocialización y la violencia intracarcelaria. En el caso de Ecuador, llama la atención que en los últimos 13 años la población privada de libertad triplicó, que está creciendo el número de mujeres encarceladas. También es llamativo que los recientes actos de violencia masiva ocurrieron todos en las cuatro megacárceles del modelo que se construyó en la última década para supuestamente resolver el problema de hacinamiento, pero trajo condiciones aún más deshumanizantes que no favorecen la resocialización. Muchos problemas que se manifiestan en los entornos penitenciarios son un reflejo de disparidades socioeconómicas en nuestras sociedades, pero también de prácticas demasiado punitivas de justicia penal. Por lo tanto, los esfuerzos de reforma efectivos y sostenibles requieren un enfoque integral destinado a abordar las causas del encarcelamiento excesivo y cambiar las políticas hacia la prevención y las alternativas al encarcelamiento. La posición común de las Naciones Unidas sobre el encarcelamiento adoptada en 2021 Identifica los servicios penitenciarios bien administrados y con recursos suficientes y las políticas estatales que fomentan las medidas no privativas de la libertad como facilitadores importantes de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Desde el Alto Comisionado, contribuimos en cooperación con nuestros colegas de UNODC, la Agencia contra Droga y Delito, con un diagnóstico y una propuesta de hoja de ruta para una reforma penitenciaria integral en Ecuador. Identificamos cuatro áreas prioritarias que son mejorar la seguridad en los centros, reducir el hacinamiento y el uso excesivo de la privación de libertad, mejorar la gestión penitenciaria, mejorar la rehabilitación social. En este contexto saludamos la decisión del indulto presidencial que hoy se anuncia, que contribuye a la disminución de la sobrepoblación en el sistema penitenciario. Pero sobre todo saludamos que el Gobierno de Su Excelencia, a través del directorio del organismo técnico de rehabilitación social y su presidenta, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, haya asumido este último punto sobre rehabilitación social con responsabilidad, así como celebramos el compromiso político y la voluntad del presidente de la República de financiar la implementación de la publica, política pública que hoy se presenta. Para mi oficina ha sido un honor acompañar este ejercicio. La política pública de rehabilitación social ha involucrado a los niveles políticos y técnicos. Se ha nutrido de experiencias de otros países y estándares internacionales de derechos humanos. Ha sido co-construida con las organizaciones de la sociedad civil y la academia y ha conversado con las familias y las propias personas privadas de libertad. Esta escucha, aportes y participación complementarias son las que dan una perspectiva práctica de lo que deberían ser los servicios, atenciones, programas y proyectos. Al interior de los centros de privación de libertad, de manera a que las personas privadas de libertad puedan tener acceso a sus derechos que deben ser garantizados. Saludamos que el Gobierno se comprometa con este tema, pues sin duda se requiere un compromiso político de largo aliento. Evidentemente, la adopción de la política pública es tan solo el primer paso. Nos esperan los desafíos de la implementación. En este contexto, reitero el compromiso de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como del equipo de Naciones Unidas en Ecuador, de seguir acompañándoles. Ecuador contará en este tema y en otros con nuestro pleno respaldo. Muchas gracias por su atención. Gracias por su intervención. Ahí está la declaración del de de comisionado internacional en representación de las Naciones Unidas, Jan Jaraf, que hace bastantes puntualizaciones eh, fundamentales, ¿no? Hablar de que por más que se hicieron supuestos esfuerzos durante el gobierno de los gobiernos anteriores, refiriéndose a Rafael Correa y a Lenín Moreno, las condiciones todavía son deshumanizantes para las personas privadas de libertad. También considera que los encarcelamientos en el país son excesivos. Y por eso saluda que eh, se den estos indultos a personas que hayan cometido robos, hurtos, eh, con penas privativas de 3 a 5 años y que ya hayan cumplido el 60% de esta pena. Esto, sin lugar a dudas, eh, aliviará un poco el tema del hacinamiento y ayudará también a generar un plan estructural para la verdadera rehabilitación social. Ahora vamos a escuchar al presidente de la República, Guillermo Lazo, que se pronuncie sobre incluso... ¿Cuánto dinero va a invertir en este nuevo plan? Vamos a escucharle. Señorita Bernardo Ordóñez, Secretaria de Derechos Humanos. Señor Jan Harap, representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señoras y señores miembros de los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la República del Ecuador, señoras y señores representantes de la Academia, Señoras y señores representantes de las diferentes fundaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos, estimados amigos de los medios de comunicación, estimados amigos todos. En mayo del 2021, asumimos la, cuando asumimos la presidencia, encontramos un sistema penitenciario con graves problemas. Desde entonces, este tema ha sido una prioridad de nuestro gobierno. Entre los principales problemas que hallamos estaban violencia interna, hacinamiento y quizás el más importante, que en los 36 centros de detención del Ecuador era mínima, mínima la posibilidad de rehabilitación. Por eso no sorprende que la Policía Nacional captura personas con 10, 15, 20 detenciones anteriores, lo cual ratifica que entran y salen de la prisión sin que hayan tenido la oportunidad de cambiar su conducta. Muchas veces se escucha que las cárceles son la universidad del delito, porque ahí... Salvo poquísimas excepciones, nadie puede prepararse para tener una vida nueva, una nueva oportunidad de vida. Eso queremos cambiar con políticas como la que hoy estamos presentando, que además se complementa con acciones como la repatriación de presos extranjeros y el decreto de indulto que acabo de firmar habrán ustedes notado que una vez que firmé el decreto le dije algo a la secretaria de Derechos Humanos y le dije con profundo sentido de responsabilidad y desde el fondo de mi alma firmo este decreto como una acción de respeto a los derechos humanos de muchas personas privadas de la libertad que de acuerdo con la ley ya tienen derechos de libertad y por razones de excesa, excesiva burocracia y de corrupción, no lo han logrado. Por la vía de este decreto, agilizamos todos los procesos para que aquellas personas puedan gozar de sus derechos, de los derechos establecidos en la ley. El propósito del decreto es acelerar los indultos, como dije, de quienes podrían acceder a él pero han seguido detenidos por estos trámites burocráticos, trámites burocráticos no de este gobierno, y por tradicionales actos de corrupción también. El objetivo es reducir el hacinamiento en las cárceles, siempre cumpliendo exactamente los requisitos legales que permitan hacerlo. El hacinamiento no solo genera violencia, sino también problemas de salubridad. Por ello, es importante mencionar que el Ecuador es de los pocos países del mundo que ha vacunado completamente a las personas privadas de libertad. Establecimos brigadas especiales para los centros de detención a efectos de que todos estén vacunados y no fueron los últimos en la fila fueron de los grupos de la población que estuvieron en los primeros lugares cuando comenzamos el proceso de vacunación. Actualmente, con firmeza y decisión, estamos poniendo orden al descontrol y la violencia dentro de los mal llamados centros de rehabilitación social. Pero no es suficiente, debemos ir más allá para construir un verdadero sistema penitenciario. Como caracteriza nuestro gobierno, queremos dar soluciones permanentes con una auténtica e integral rehabilitación social. Estimados amigos, cuando alguien llega a la cárcel pierde su libertad, pero no es justo ni humano que pierda también su derecho a la educación, al trabajo a la salud, a la cultura y al deporte. Debemos respetar esos derechos para que después de cumplir su condena, esas personas retomen su vida con un nuevo rumbo, con ganas de recuperar el tiempo perdido. Alrededor del 45% de los detenidos, es decir, casi... 16.000 personas privadas de libertad tienen una familia, tienen hijos, tienen padres, tienen hermanos, y el 43%, 15.000, tienen entre 18 y 30 años de edad. Es decir, están en plena edad productiva. Entre las mujeres, 7 de cada 10 detenidas. Fueron empleadas, comerciantes, estudiantes, amas de casa. De los más de 35 mil personas privadas de libertad en el Ecuador, 21.700 no han terminado sus estudios, pero más de 7.000 de ellos siguen educándose durante su reclusión. No debemos poner llave a las celdas, y olvidarnos de todos esos ecuatorianos. Al contrario, debemos trabajar para que vuelvan con sus familias, con sus hijos, que tengan un trabajo y otra oportunidad de vida. Sé que muchos no estarán de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Ellos son seres humanos que cometieron errores y hoy están pagando su deuda a la sociedad. La tarea es muy compleja, pero no es imposible. Por eso se requiere de un enfoque integral, donde no solo hablemos de seguridad, sino también de dignidad, de respeto a los derechos humanos, de educación, de trabajo, de salud, de cultura, de deporte en el que participen todas las funciones del Estado relacionadas con este problema. Con esta política estamos dando un paso decisivo para lograr una verdadera rehabilitación social, con enfoque en derechos humanos. Escuché con atención a Anjan Harap cuando decía... Hace apenas 10 años se construyeron cárceles en el Ecuador, nuevas cárceles, y vemos los problemas que tenemos en el país. ¿Qué quiere decir esto? Y lo digo yo, Noel, se hicieron mal, se hicieron mal. Y por otro lado, ciertamente que también ha habido un abuso en cuanto a la prisión preventiva. Para ello, yo quiero agradecer el apoyo de países como Estados Unidos, como Colombia, como la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que nos han brindado todo su contingente para, constru para la construcción de esta política. Gracias a todos, apreciamos mucho su apoyo y asistencia y por supuesto gracias a la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, por su intenso trabajo y preocupación por este tema. Esta política incluye la creación de carreras técnicas, convenios con empresas para que les den trabajo a los detenidos, programas de desintoxicación, atención especial a los jóvenes infractores. También contiene mejoras en infraestructura y tecnología capacitación de guías, un observatorio de las acciones, un censo para conocer con precisión el estado jurídico de salud educativo y peligrosidad de cada persona privada de libertad para poder clasificarlos y orientarlos. Algo muy importante que contiene esta política es crear un mecanismo de comunicación con sus familiares y también brindar atención a los hijos de los detenidos. Sería terrible que estos niños y jóvenes queden indefensos ante la vida y corran el riesgo de seguir por malos pasos. Sabemos que la delincuencia recluta a sus sicarios entre jóvenes abandonados o de hogares disfuncionales. No queremos que eso se convierta en una espiral sin fin. La política que hoy presentamos no solo beneficia a las personas que están privadas de su libertad, sino sobre todo a la sociedad entera. Todos seremos beneficiados. Debemos recordar que quienes hoy están detenidos antes fueron niños y adolescentes, mayoritariamente de periferias, sin acceso a servicios básicos sin educación adecuada, sin atención de salud y cuyos padres no tenían empleo ni seguridad social. Es una deuda moral que alguien debía pagarla en algún momento. Lo vamos a hacer nosotros, con responsabilidad, con respeto para esas personas, con cariño para sus hijos y sus familias. Vamos a humanizar las cárceles. La vida no termina ahí. Nuestra meta principal es que su permanencia tras las rejas sea el tránsito hacia una vida nueva. Aprovecho esta oportunidad para también agradecer el trabajo del general Pablo Ramírez, general en servicio activo de la Policía Nacional, quien es hoy el director general del SNAE y junto con él estamos creando la institucionalidad necesaria que nos permita cumplir con uno de los objetivos, la seguridad y un manejo adecuado de los centros penitenciarios. Y con la otra herramienta, la de la política de la rehabilitación, humanizar este momento de vida de las personas privadas de libertad en las cárceles. Muchas gracias a Bernardo Ordóñez, gracias a las Naciones Unidas por su apoyo y gracias también a todos los ministros que forman parte del directorio técnico que tiene la responsabilidad de implementar la política de rehabilitación social. Gracias al ministro de Trabajo, a la ministra de Salud, a la ministra de Educación, al ministro de Deporte, a la ministra de Cultura, a la ministra de Gobierno y a todo el gabinete que de alguna manera, de forma indirecta también, apoyará la implementación de estas políticas de rehabilitación. Muchas gracias, queridos amigos. Son las palabras del presidente de la República, Guillermo Lazo, a propósito de la presentación de este plan para los centros de rehabilitación con un enfoque de derechos humanos y, eh, bueno, señalar bastantes puntos importantes, ¿no? El hecho de que no solo se trata de conceder estos indultos a las personas que hayan cumplido el 60% de su pena por temas de robos, de tres a cinco años de sentencia, sino también que eh, habrá o se eh, instalarán carreras técnicas en los centros de privación de libertad para que puedan estudiar y cumplir realmente una rehabilitación de las personas que ingresen a prisión. También planes de desintoxicación para los reos, convenios con empresas, esto es súper importante, no sé cómo se podrá aterrizar, pero que las personas que están privadas de la libertad puedan generar recursos a través de empleo, a través de trabajo y que no eh, salgan cuando, cuando dejen eh, la prisión. Convirtiéndose nuevamente en delincuentes por la falta de oportunidades laborales. También eh, ha dicho que avanza, avanzaría el censo y se crearía este observatorio eh, para ver cuál es la situación. Ya tenemos a Jeff Sanguña que está ahí, que está faranduleando un poco con los ministros. Él tiene un, un gusto especial por estar con, con el poder ahí cerquita. Así que vamos a conectarnos con él, vamos a conversar de las conclusiones, lo que ha pasado e inmediatamente pasaríamos con el break life de la posta. Hola Javi, amigas y amigos de la Posta, ¿cómo están? Como ustedes pudieron escuchar las declaraciones de las distintas autoridades en esta entrega de la política pública, varios puntos que destacar sobre el contenido de la misma. Por ejemplo, dice que dentro de esta política pública eh, habrá un mecan existirán eh, mecanismos de comunicación entre los familiares y los PPLs, que es uno de los principales inconvenientes que también se tiene hoy por hoy, es decir, la dificultad de acceder de los familiares hacia las personas privadas de libertad. Dice que también en esta política pública se dará atención a los hijos de los PPLs porque también están dentro de este de esta temática de tratar de no dejarlos en el abandono cuando sus familiares han sido detenidos. Se habló también de que esto precisamente lo que ayuda es a la atención, sobre todo el beneficio de esta política pública no es solamente para el sistema de rehabilitación social, sino para la sociedad en su conjunto, habló de la innovación y más que innovación de la ayuda en eh, temas de tecnología y comunicación para, las, eh, para lo, el sistema de rehabilitación social. Un sistema, más bien una política interesante, habrá que ver hasta qué punto esto llega a ser beneficioso, pero sobre todo hasta qué punto se puede implementar dentro del sistema de rehabilitación social. Y finalmente, como ustedes pudieron ver, hubo halagos por parte del señor Jean Gerard, eh, delegado de la Comisión de Naciones Unidas, en cuanto al trabajo que se ha realizado en la creación de esta política pública. Eh, dio halagos al presidente de la República, al Estado, a la Secretaría de Derechos Humanos. Eh, bastante. Eh, parece que esta política pública eh, va a dar eh, consecuencias positivas. Finalmente, y con lo que nos quedamos también. Es con la firma ya del decreto que dará los indultos a ciertos privados de libertad, específicamente con algunos eh, apuntos para que ellos puedan acceder a este beneficio penitenciario. Según cifras que daba el alto comisionado, en los últimos 13 años se triplicó la cantidad de privados de libertad en los centros penitenciarios. He ahí el hacinamiento que por hoy está en el 15.0%, según anunció las últimas cifras el SNIP. Con esto regresamos al estudio de la posta con el Javier Montenegro para dar paso al Break Life. Ustedes ahorita ya tienen todo el contenido de lo que ha sido la entrega de esta política que busca de alguna manera solucionar todo el relajo que existe en el sistema de rehabilitación social. Javier Montenegro. Muchísimas gracias, Jeff. Y solo quedarme con lo que decías tú. Es muy cierto, sí, las Naciones Unidas, un organismo no político, no correísta, no morenista, no lacista, Felicita el plan, ojalá y se pueda aplicar porque evidentemente es un plan bien pensado. Ojalá aterrice, no se quede en el discurso. Ojalá se convierta en una política pública que convierta a las cárceles en verdaderos centros de rehabilitación. Muchísimas gracias Jeff el, por el tu... famoso el famoso tema de humanizar, Javi. Con esto cerramos el famoso tema de humanizar que recordarán ustedes que cuando nos llamaron al Snai nos decían a la prensa y ¿qué han hecho ustedes para humanizar el sistema de rehabilitación social? Pues ahora se repite el discurso, pero ya hacia las entidades que tienen que hacerse cargo de lo mismo. Así que con eso vamos a estar atentos a ver cómo se logra llegar a este objetivo de la humanización de las cárceles. Muchísimas gracias, Jeff. Estamos ya contra el tiempo. Solo les quiero recordar una re una recomendación especial y es que la Alcaldía de Guayaquil apoya el derecho de educación a la educación de miles de estudiantes con su programa Generación Digital, que les entregará tablets con Bluetooth eh, protector y ranura para tarjeta SIM. Son 122 mil estudiantes los que se benefician de esta iniciativa de la empresa municipal DACE. Dicho esto, terminamos nosotros este enlace y nos conectamos en pocos instantes con el Break Light, donde Juan José Albán, yo sé que es el favorito de todos ustedes, les estará dando las noticias más importantes a propósito del día del médico, un día súper importante para todo el país. Yo soy Javier Montenegro y muchísimas gracias por acompañarnos. El programa Generación Digital beneficiará a 122.000 jóvenes de la ciudad de Guayaquil con tablets de última tecnología. Ingresa a nuestro sitio web y sigue los pasos. Alcaldía de Guayaquil.